Se registran fuertes enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas de Israel en Jerusalén. La prensa local reporta que al menos 100 palestinos resultaron heridos durante los disturbios en Jerusalén el sábado y la madrugada del domingo. La mayoría de los enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes tuvieron lugar en el Monte del Templo. Además, se estallaron enfrentamientos cerca de la Puerta de Damasco en el muro de la Ciudad Vieja de Jerusalén, así como en el barrio de Sheikh Jarrah en el este de Jerusalén. Mientras tanto, cientos de palestinos continúan concentrándose en la frontera con Gaza para protestar por la violencia contra los fieles musulmanes en Jerusalén, ya que según los palestinos, las fuerzas de Israel le impiden adorar en el Monte del Templo para conmemorar lo que ellos consideran la noche en la que el Corán fue revelado por primera vez al profeta Mahoma, siendo esta la noche más sagrada del mes de Ramadán. Los reportes indican también que un cohete fue lanzado desde Gaza hacia el sur de Israel a última hora de la noche del sábado. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron en un comunicado que respondieron con un ataque aéreo contra una posición militar en el sur de Gaza. Según los informes, las fuerzas de defensa de Israel planean enviar tropas adicionales a Jerusalén para el lunes, que es el Día de Jerusalén, una celebración de la reunificación de la ciudad que atrae a grandes multitudes de celebrantes judíos e incluye una marcha religiosa nacional a través del barrio musulmán de la ciudad. El aumento de la seguridad se produce en medio de advertencias de posibles ataques y enfrentamientos en Jerusalén y Cisjordania. Si te agradó este video, ya sabes, regálanos un like. Si tienes algo que aportar, comenta y en forma de buen gesto, comparte.